Hello, hello. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Bembeteando con Culebro Lies, el programa que se ha convertido acá en el Facebook, el programa favorito de las entrevistas de por las noches en el Facebook de Culebro. Claro, porque es el de Facebook de Culebro. Y aquí les habla Culebro Mendoza. Y hoy estamos, espérate, déjame, como siempre, ir saludando a la gente que está por ahí cerca. Aquí está ya Ivonne Torres Cordero, que está por ahí. Está Carlos Alberto Borges, saludos para él. Pero pues soy serpientista de Culebro. Saludos a Ricardo Rodríguez Morales, que está por ahí ya, la gente que siempre nos acompaña. Gracias a todos, como digo siempre, gracias a todos por darnos el apoyo y estar viendo las entrevistas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y entonces, hoy, esta noche, salud, mira, desde Massachusetts, está la gente allá, Carmen Enid, está desde New Jersey, Doris González. Esto es internacional. Domín Acevedo, ¿de dónde? Desde Morocos. ¡Era rayo! Eso sí que es lejos, en el Morocos. Bueno, como iba diciendo, hoy tenemos otras personalidades internacionales también que se dan cita aquí en este programa de Bembeteando con Culebro Lives. Y ellos son unos talentosísimos muchachos que están haciendo música y que llevan haciendo mucha música buena muchos años. Y ellos se llaman Sonido 3. Déjame ver si lo puedo tener aquí. Ave María, espérate, déjame poner. Ahí están, señoras y señores. ¿Cómo están, Ave María? ¿Cómo se sienten hoy esta noche? Encantado de estar aquí contigo, imagínate. Estamos en cuarentena, no hay nada que hacer, hay que hablar con Culebro. Tío, oye, ¿qué hay hoy por la noche? Bueno, pues hablemos con Culebro entonces, porque... Pero nada, me alegra que estén aquí hablando conmigo hoy. Señoras y señores, Quique Domenech, el maestro Quique Domenech, a su lado se encuentra Maida Belén. Hola, saludos. Y abajo, aquí, desde Atillo, Puerto Rico... Se encuentra Edgar Ríos. ¿Está bien la señal allá en Atillo, Edgar? Ah, bueno, está medio vacuna la señal aquí. No, no. Está bien, pero por lo menos te oigo. Te veo un poco matadito, pero te oigo. Sí, me hace calor acá. Mira, y ustedes son Sonido 3. Y pues la gente ha escuchado mucho de ustedes. Nada, aquí en esta entrevista, que es un poco más larga que la última que les hice hace como 10 años atrás. Como 10 años, ¿verdad? Como 7 por ahí. Yo creo que sí. En esta quiero aprovechar y saber más de ustedes. Por ejemplo, Maida, que estás ahí, la chica del grupo. ¿Tú te criaste en algún entorno musical? ¿O en tu casa tú eres la única que lleva la música por dentro? Yo creo, tengo una teoría, no lo he confirmado todavía, pero creo que mis aptitudes para la música vienen de un tío por parte de mami. Ok. En mi núcleo familiar más inmediato, nadie canta, nadie baila, nadie hace canto, nada de eso. Así que salí como una ovejita perdida. Entonces en Carolina estudié en la escuela de música. Ok, por ahí va. Pero qué bien, y de ahí para abajo no ha salido más nada de tus nenes, ¿tienen algo? Eso, necesitas otro programa para contarte. Acuérdate que la genética es muy fuerte, entonces Quique más la mía se juntó y lo que salió de ahí fue una bomba. Ese chiquitito, yo no sé qué voy a hacer. Una explosión musical. Tiene un talento chévere, él todavía no lo realiza, pero... canta muy bonito. Acuérdate que en las casas de los músicos es bien normal que haya un instrumento por cualquier sitio, o que siempre se esté cantando, o que siempre se esté escuchando música ahí. Y eso para ellos es como bien normal. Pregúntale a Chubito, que tiene una... Chacho, Chubito estaba... Tú sabes que ese hombre me dice que grababa en una cassette desde los 3 años, porque le tumbó una casetera a la mamá. Ajá. Y entonces se escondía debajo de la mesa a grabar las conversaciones. O sea, que estaba grabando desde chiquito. Qué bueno, por lo menos tú grababa conversaciones y no otras cosas. Mira, y en Chubito tu caso, pudo haber salido inspector del FBI también. Muchachos. Grabando conversaciones. Mira, en tu caso, Quique, ¿cómo era la dinámica allí en tu casa?
Yo, pues, yo soy el ovejo negro de la familia. También. Dios, cara. Pues en casa no. Mi abuelo tocaba un poquito de guitarra, 3 tonos para Navidad, más nada. Bueno, por lo menos daba para una trulla. Exacto, por lo menos amanecía en la trulla. Pero nada, eso fue desde los 6 años, fue una inquietud que surgió en mí de una parranda que llevaron a casa. Y nada más y nada menos era Manuel Fontana con su grupo. Ok. Entonces, nada, de ahí fue mi amor a primera vista con el 4. En esa parranda, pues al finalizar la parranda, le dije a mis papás que un 4 de enero, que quería que los Reyes me trajeran un 4, imagínate. Y ellos no sabían nada de música, no sabían nada de instrumentos, tuvieron que preguntar a los Reyes para que los Reyes buscaran. Yeah, es que los Reyes son malos. Eso apareció mágicamente. Ese 6 de enero apareció ese 4. Y en tu caso, Edgar, ahí sí, ¿verdad? Había músicos ahí. ¿O no? Pues mira, yo me crié en el mismo ambiente musical que tu productor musical Chuito. Ah, sí. En Caguas. Ah, bueno, en Caguas había mucha musicalidad. Sí, no, yo soy egresado de la Escuela Libre de Música de Caguas y también en las iglesias que perseveré cuando adolescente, pues había mucha música de coro y de grupo de voces y desde jovencito me encantaron los coros, las voces, las armonías. Y en eso me enfoqué, por eso porque aquí que me llamó, llegó a ser cuatrista o guitarrista, posiblemente no me llama. Pero entonces, a ti te atrajo siempre la cosa vocal, las armonías. Las armonías, exactamente, los dúos, los tríos, los cuartetos, los grupos mixtos de coros de orfeones, varones y también mixtos con mujeres, ¿verdad? Y sí, desde pequeño, para esa época no había YouTube, ni había redes sociales, ni nada de eso, todo era con cassettes. Ajá. Oye, una cosa que no hice fue grabar a mi papá en cassette, como tú hacías con tu mamá. Bueno. Todo el mundo habló de su linaje musical, en el caso mío, mi papá es buen amigo, fue roommate en Mayagüez de otro amigo de Chubito, Silverio Pérez. ¿De veras? Sí. Así no, que también no, piedra, la edad no lo hurta. Se pasaban. Mira, yo te voy a revelar, algo que nunca he dicho en una entrevista. Espérate. ¡Exclusivo! ¡Exclusivo, sí, señoras y señores! Okay, ponme atención. Espérate, aquí, mira. Bueno, eso es un drone roll. Está bien, algo es algo. Algo es algo. Había atención ahí. Ajá, dime. Bueno, tú dijiste lo que grababas a tu familia, ¿verdad? Uh-huh. En una grabadorita de cassette. Pues me acabas de recordar que cuando ocurrió el huracán Hugo, tú sabes que hubo como un mes que estuvimos así, tú sabes, en las casas. Sí, chacho. Pues fíjate. Pues yo aburrido también tenía una grabadorita de cassette de batería. Entonces, en mi casa se estaban quedando varias personas, un montón de gente de familia. Tíos de mi abuela, mi abuela y mi abuelo. Bueno, un montón de gente. Entonces yo venía por las noches y me metí a los distintos cuartos a grabar todos los ronquidos. Entonces, al otro día yo compartía mi transmisión radial que yo hacía la locución y todo, y la narración. Y bueno, ahora vamos a entrar a este cuarto, vamos a escuchar y el ronquido de fulano de tal. Y pángana, y ponía la grabadora. Al otro día, eso era filete al otro día. Eso era como un idol, estaba cantando ahí. Allí sí que había dúos, tríos, cuartetos, de todo. Estaban armonizando. María, mira, aquí tenemos aquí Rafael Colón, lo saluda a los tres. Saludos, Rafael. Así que, y entonces, con todas esas musicalidades que ustedes tienen. En algún momento pensaron en que se iban a dedicar solamente a la música o pensaron en ser otra cosa, maestro, qué sé yo, plomero, policía, bombero, como siempre los muchachos están. Dale, venga, que allá a ti yo llegué a la ordeñar. Mira, mano, sí. yo soy de Caguas y vivo en Atillo. Lo que me falta es aprender a ordeñar vacas porque yo hago de todo. Yo estudié enfermería en Humacao.
ejercí unos cuantos años, me he dedicado a la industria farmacéutica por aproximadamente 15. Ah, muy bien. Los pelos de la barba me delatan, pero siempre he hecho música, siempre. Me he tomado mis sabáticas para hacer más música que otra cosa. Y nada, la vida es bonita. Ando sí, por sí, sí. Ahora. No, qué bueno, siempre tener diferentes alternativas. ¿Y ustedes allá? Quique se ha dedicado a la música siempre. Yo no sé hacer más nada. Tú siempre has estado con ese cuatro para arriba y para abajo. Arriba y para abajo, pero nunca pensé en dedicarme a la música. Nunca lo. Eso surgió como que silvestre, de un día para otro me empezaron a pagar por tocar. Yo, pues mejor todavía. Ah, pero espérate, pero ¿y ese primer guiso, cuánto fue? Fue de 50 pesos y fue con Vicente Caratini y los Cantores de San Juan. ¡Wow! Oye, pero tú arrancaste bien ahí porque Vicente estuvo bien pegado mucho tiempo. Sí, esa era la época de oro de él. ¿Y quién? 5 años con él. Y ahora que tú dices eso, ¿quién te inspiró y te dijo, mira, te voy a enseñar? Y ahí fue que tú decidiste, diache, esto es lo que yo quiero hacer, bien brutal. No, mira, en el comienzo pues fueron mis papás los que me llevaron a tomar unas clases de cuatro. De oído, con un señor que se sentaba al frente mío, se llamaba Manuel Morgado, y él se sentaba al frente mío, yo veía lo que él tocaba y lo escuchaba y lo hacía. Luego de eso entré al Instituto de Cultura, allí con las clases de los sábados de Paquito López Cruz, allí estuve 5 años, y luego de eso pues seguí por mi cuenta, estudiando en mi casa, escuchando cosas. Antes no habían tutoriales en YouTube. No había tutoriales de YouTube. Oye, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Que ahora, ahora los muchachos. Que escuchar la música y sacarla. No se tenía que chaval escuchando la música y sacando lo que había, ¿verdad? No solamente eso, conseguir la música. El CD o el cassette físico. Había que encontrar la música y entonces. Ya lo estamos bien viejo. Oye, pero no te tires, no te tires, no te tires para atrás. Pero yo estaba pensando para que era. Es verdad, porque en esos primeros discos que yo grabé con Caratini eran LP. Imagínate, con la aguja y si se aguja. Quedaba. Después surgió el cassette. Después vino el CD. Y ahora estamos en lo digital. Imagínate. Ahora estamos en lo digital. Y yo no, lo que a veces. No saqué un 8-track porque también me llegó la delantera. Ah, no, muchacho. El extra, tú sabes lo que a mí molestaba del extra, ¿verdad? Que tú ibas oyendo una música, qué sé yo, los deditos y los pies. Entonces, ay, déjame. Entonces, no importaba, yo no le importaba en qué parte de la canción iban a cortar. Si se acababa el primer track, ay, déjame. De cuatro, de uno, y tú nunca oías la canción completa. Ajá. Eso era una cosa horrible. No. Mira, aquí me le preguntan a Maida. Ajá. ¿Cuándo abren Disney? Bueno, hay plan para junio. Lo que pasa es que Disney espera siempre que Universal tire adelante para ver cómo les va a ellos y entonces ellos hacen las cosas más safe. Pero sí, próximamente. Déjame ver si consigo un trabajo de vocera de Disney y ahora en adelante. Sí, pues ya te están haciendo las preguntas, ya lo demás es fácil. Sí, pero no, por si acaso tienen curiosidad, no están mis planes ir a Disney tan pronto abran. No creo que sea lo más prudente que podemos hacer. Ni lo más seguro, ni lo más seguro. Se pueden poner los gorritos de Mickey de mascarilla. Sí. Mira, Maida. ¿Tú te imaginas con la oreja aquí? Mira, Maida, que íbamos contigo. ¿Qué experiencia fue esa experiencia que uno siempre tiene, que uno dice, espérate, yo creo que yo soy bueno en esto? ¿Cuándo fue esa experiencia para ti? Desde la escuela ya yo cantaba los himnos en todas las actividades que había. Entonces, se me hacía fácil pararme y cantar frente a la gente y eso no todo el mundo se le da, ni muchas veces ni siquiera para hablar, para presentarte, hacer un trabajo oral, por ejemplo. Y a mí no me costaba trabajo. Así que yo entendía que tenía algún tipo de habilidad para eso y luego comencé a trabajar en parties, en bodas, en quinceañeros, y me aprendía las canciones bien rápido porque eran top 40 de estas canciones sencillitas. Ajá. Y pues me fue bien con eso, trabajé como 5 años en eso. Después me conseguí un trabajo normal, de 8 a 5, contestando teléfonos en ¿cómo se llama eso? Un answering
Un call center, exacto. Y yo entonces le contestaba las llamadas a algunos abogados, al señor del carrito del gas, a un montón de gente. Entonces, después de eso, me topo con Quique, y entre que pasó el tiempo y demás, me di cuenta que él tenía como 5,000 copias de un disco que se llamaba Rosario Cantao en la Marquesina. Uh-huh. Y las cajas de cartón ya estaban cogiendo moho, estaban ya, rayo. Ay, Dios mío, eso me trae recuerdo a mí. Yo le dije a él, ¿por qué no vendemos estos discos? Y empecé entonces a buscar la forma de vender esos discos, y por ahí entonces seguimos. Después empecé a grabar coros, hicimos algunos guitos, conocí a Edgar, eventualmente. Ah, qué bien, y entonces, como ustedes me contaron una vez, por ahí en esa área es que entonces hacen una bohemia, algo así fue que lo que ustedes hicieron, y dijeron, espérate, esto está sonando bien. Sí, por ahí, era por Aguadilla, en algún negocio. Como ya yo había cantado en tantas bodas y quinceañeros, y Edgar también tenía mucha experiencia cantando, se nos hizo fácil cantar boleros a voces. Ok. Y fue como bien fácil, bien, sin habernos visto, sin haber ensayado ni nada, simplemente quedó nice, quedó bonito. Y entonces surgió la inquietud de grabar el disco. Se me olvidó decir que también tuve negocio, te digo, estamos haciendo 20 cosas. No, o sea, sí, yo fui una cosa de que con Edgar una vez. Bueno, ¿verdad? De hecho, se junta. Chuyito fue también, me acuerdo. Se junta con Chuyito y ellos son los Billy Boricua. Sí, yo le tengo mucha admiración a Chuyito, de veras, se lo dice. Cacho, yo tengo un video ahí que salen los dos. Cacho, pero afinadito. Eso es otro tema, eso lo hablamos con Chuyito. La cuarentena nos inspira a terminarlo. Mira, entonces, cuando logran entonces grabar, ¿cuál fue ese primer disco de ustedes? Se llamaba TRE, con acento en la E, sin S al final. Okay. Como los puertorriqueños decimos, el número 3. Ah, 3. Uh-huh. Se llamaba así, y me acuerdo que para ese disco fue que tú nos entrevistaste. Ok, y ahí entonces, ¿qué es que Edgar hace los arreglos vocales? Quique, la música, tú le añades tu cosa al cantar. ¿Cómo fue esa dinámica al principio? No hubo o sea, que como siempre las cosas van engranando y siempre hay como que arrancamos y no arrancamos, o todo fluyó bastante bien. Aquí yo creo que lo más importante al principio fue que Quique me convenciera a cantar bachata, porque no es mi estilo. O sea, como dije al principio, yo vengo de aprender de las voces en la iglesia y música así medio Bee Gees, como tú bien describiste, pero buscamos la manera de hacer un concepto, y el primer tema que arreglamos y que lanzamos fue un tema de Peter Cetera, quien se popularizará por el grupo Chicago. Ajá. Y Amy Grant, que Amy Grant también se conoce porque es cantante de música, ¿verdad? Contemporary Christian o gospel. Uh-huh. Y el tema se llama The Next Time I Fall in Love. Ah, ok, yo me acuerdo, sí. Pudimos hacer el embeleco y salió en bachata. Y es bien irónico porque ese tema, hicimos la traducción, no la traducción, sino una versión al español. Uh-huh. Ajá. Y con un pedacito en inglés nada más, entonces el ritmo en bachata, y han pasado tantos años, y de momento antes de la pandemia, el tema que nos abrió las puertas en el mercado americano fue ese. Entonces, ¿de veras? Sí, tuvimos que recurrir a Back to Basics y buscar lo que teníamos pensado en aquellos tiempos y traerlo para acá y presentarlo a una audiencia nueva. Entonces cambiamos de cantarla en español con coro en inglés a cantarla en inglés con el coro en español. Ah, okay. Sí, porque siempre es exótico en español, cuando los americanos escuchan en vez de inglés español, es como wow, no lo esperaban. Sí. Culebro, yo espero que estés grabando esto para que se lo enseñes a don Eleuterio, se debe de sentir muy orgulloso de nosotros. No, muchacho, hombre, decir aleluya, aleluya, sí, alaba lo que vive. Y entonces se sintieron cómodos, ¿verdad? Y el año pasado creo que fue que grabaron un disco de tributo a Juan Luis Guerra. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, mano, un reto bien brutal, porque
hacer un homenaje o un tributo a un ícono de la música que sus temas, que sus versiones, las versiones de sus temas son únicas, porque él es el que las arregla, él es el que las compone, y lo hace de manera magistral, tú sabes, que todo lo hace súper bien. Entonces el reto era buscarle la vuelta a los temas para que tuviera el aire de Juan Luis Guerra, para que no perdiera su esencia el tema, pero también darle personalidad, tú sabes, la cuestión nuestra al tema. Y ahí pues tuvimos mezclando distintas cosas de distintos sitios, recurrimos más a la música de Medio Oriente para una de las canciones. Ajá. Omar Cruz estuvo también dentro de la producción del tema, que es tremendo arreglista y tremendo pianista. Él ahora mismo está haciendo música para cine. Ok, bien. Y entonces lo llamamos a él porque queríamos también que cuando la gente escuchara el tema, lo viera en su mente como una película. Ok. Ese era el de Ojalá que llueva café. Hicimos cuatro temas. Hicimos un EP de cuatro temas. Estaba Ojalá que llueva café. Había un tema que se llama No aparecen. Ajá. Este es el disco que él hizo de A Son de Guerra. Sí, sí. Y tenemos La Billy Rubina y Estrellitas y Duendes. Sí. Ah, qué bien. Sí, yo oí ese de Ojalá que llueva café y eso coge por otro lado. Eso es una cosa de momento. Dios, carajo. Está bien chévere ese. Ese tema es tan vívido. Yo sentí una mañana en mi casa durmiendo que estaban cayendo granos de café, que se estaba moviendo la cama en casa, y era uno de los temblores. Por lo menos fue algo bonito. Hicimos cuatro canciones. Yo digo nada más, ¿verdad? Pero fue un proyecto bien ambicioso. Y cuando digo ambicioso, costoso. Es un proyecto costoso. Y nos tomó mucho tiempo producir esos temas. ¿Verdad? Y nosotros somos artistas independientes. Y pues decidimos, mira, ¿sabes qué? Esto quedó tan bonito, vamos a dejarlo aquí. Pero las canciones hacen de verdad un tributo al legado de Juan Luis Guerra. Y yo te diría, todo lo que hemos lanzado al mercado me encanta. Y estoy orgullosa de todo. Pero este proyecto en específico, yo se lo echo a cualquiera. Yo estoy segura de que ese proyecto tú por tú con cualquiera, porque está bien hecho. Fue una universidad para nosotros tres de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, qué no volver a hacer. Es bueno. Aprendimos mucho en el proceso y eso nos hizo crecer en el ámbito técnico. Entonces, para interpretar las canciones de Juan Luis Guerra, tuvimos que estudiarlo un poco para no copiarnos de él, pero tampoco que la gente se despegara de que esa es una canción de Juan Luis Guerra. Ajá, ajá. Esa es la idea, es un tributo. Y yo creo que el máximo galardón y la máxima satisfacción fue un comentario de él que nos puso hermosa versión de Ojalá que llueva café y lo puso público. Tú sabes que para nosotros eso fue... Sí, que lo oyó y le encantó. Sí. Qué sí. Bueno, qué bueno. Y entonces, ustedes ahí ya iban ahí con ese swing, y ojalá que yo café, igual y queje los discos, y de momento, ¡boom!, el coronavirus. ¿Qué pasó por su mente en ese momento que dijeron, mira, hay que trancar a todo el mundo? Dale. Yo pensé que el coronavirus nos tocó en el tiempo de la cabeza del café, literalmente. Que se celebra en febrero. Digo, esto se fue a pique casi con la China dulce. Es en marzo. Es que venía temblando desde enero. Terminó en el café amargo. Hay que tomar las cosas en la vida, ¿verdad? Hay que tomarlas light, ¿verdad? Sí. La realidad es que ha sido un proceso de aprendizaje para todos nosotros. No hay palabras para describir este evento histórico. Antes de que nos encerraran a todos, nosotros hicimos unas presentaciones acá en la Florida y Edgar estaba con nosotros acá
Un fin de semana antes, justamente. Y ya veníamos venir como, ya en ese show, en esos shows en específico. Ya venía rum rum. Ya venía como las relaciones humanas, uh-huh. las tocadas, porque tú notabas que la gente no se estaba abrazando mucho, habían algunos que nos saludaban con el codo. Entonces, eso nos pasó en esas 5 funciones. Toda, el público estaba igual, había muchos que no les importaba, habían otros que sí, y ya entonces era algo que, venía el ruido del río venía, y eso era inevitable. Pero antes de que nos encerraran, nos vimos, trabajamos, hicimos los shows en inglés, y nos fue súper bien, y de momento, ¡bum!, se acabó todo. ¡Bum! Así pasó a mí. Nosotros estábamos ensayando un show. El lockdown fue un domingo, yo creo. Teníamos un show el sábado antes y ensayamos jueves, viernes, y nos lo cancelaron viernes por la tarde. Así mismo. Pero todavía tenemos ganas de hacerlo. Claro, claro. Nosotros estábamos viendo la televisión y cuando la NBA dijo hasta aquí llegó la cosa, yo le dije a Maida, hasta aquí llegó. De verdad, porque después de eso todo el mundo cerró. Y entonces, ¿qué ustedes piensan de que va a ser el futuro de esto, de la cosa virtual, de hacer shows virtuales? ¿Les gusta, bueno, no les gusta? Definitivamente es el futuro. Mira, tú llevas haciendo entrevistas y subiéndolas a YouTube, ¿cuántos años ya? Te estoy hablando de que en nuestro primer disco tú nos entrevistaste. Muchachos. Donde lo pusiste fue en YouTube. Ya estamos en el futuro, no es que qué va a pasar en el futuro, es que esto es... Imagínate, que él no tenía barba. Nos guste o no. Unas lanitas aquí que estaban negras todavía. Sí, es indiferente si te gusta o no, es que hay una realidad y si no nos ajustamos a esto que está pasando aquí, pues entonces no hay forma. Y va a ser totalmente normal ahora ver a la gente aprendiendo cómo usar una cámara, cómo usar Facebook mejor. Cómo editar un video, cómo grabar la música ellos mismos. Ajá. Para no tener que ir a otro sitio a grabar y demás, todo eso va, ese es el futuro, así que y eso es lo que yo creo también, porque mucha gente que antes no estaban acostumbrados a ver cosas por aquí, de momento ya tú las oyes, mira, anoche estuve viendo en Facebook, y tú dices, no, pero a ti no te gustaba eso, o por ejemplo que no sabían cómo bregarlo, y ya tienen su cuentita y ya están buscando y dando likes por ahí para abajo. Programa que... Por esa misma razón fue que decidimos en pleno encierro, tan pronto ocurrió el lockdown en Puerto Rico y aquí en la Florida, comenzamos a trabajar en Let It Be, que es la canción que la más reciente que lanzamos. Era un proyecto que ya venía, ¿verdad? Edgar, si quieres explícales qué había pasado con... Sí, a eso iba, que de momento pues hay que reinventarse, hay que hacer algo. O hay que hacer algo para distraernos y pensar en cosas positivas. Sí, y seguir trabajando. Uh-huh. Y ustedes se les ocurre hacer esta canción, Let It Be. ¿Cómo fue ese proceso? Let It Be, el arreglo de Let It Be ya estaba... Bueno, Chubito conoce de esto, lo que es la maqueta, el esqueleto, ¿verdad? Ajá. La base del tema hace unos 5 años que se hizo. Inclusive el arreglo de voces se llegó a transcribir a papeles porque la idea era incluir el tema en nuestra producción 3 en vivo, que la pueden buscar en Spotify y en donde más, Maida. En todo. De promoción porque es tremenda producción. No, dilo, ¿dónde se puede conseguir todo? En YouTube está, el DVD completo está en YouTube. En YouTube, lo hicimos desde la Hacienda Siesta Alegre en el pueblo de Río Grande, que es un lugar súper precioso. Pero por razones de la vida, el coro de la Interamericana de Puerto Rico iba a cantar el tema para grabarlo en vivo y no se pudo hacer. Así que lo teníamos, como yo le digo a mis nenes, lo teníamos de limber y esquimalito, detrás de los pasteles en el freezer de hace 2 años. Que no. Ya tenía escarcha ahí, tenía escarcha. Y entonces, pues, obviamente la cuarentena nos obliga a decir, déjame chequear que yo tengo los folders estos del producto. Y Quique se dio la tarea y Quique te pasó la batuta. ¿Qué pasó después? Nada, ahí yo veo que está sin terminar el tema. Y siempre a mí me gusta como que buscar el trasfondo de los temas. Y me pongo a investigar, a ver videos y
veo un video donde Paul McCartney da la explicación de dónde surgió el tema. Entonces él cuenta que para el momento en que los Beatles ya estaban en el tope, él empezó a sentir mucha ansiedad, mucho nerviosismo, y entonces él dice que siempre que pasaban estos momentos, él buscaba a su mamá, ¿verdad? Pero su mamá había muerto cuando él tenía 14 años. Él recurría a unas fotos que él tenía de su mamá y entonces pues nada, visitaba las fotos y las veía y meditaba sobre eso. Pero que esa noche, él dice que él se acuesta a dormir después de ver las fotos y que en un sueño se le aparece a su mamá. Y que su mamá lo único que le dice en el sueño es "Let it be". ¿De veras? Al otro día él se levanta, escribe el tema junto a John Lennon, y lo que yo no sabía era que la madre de Paul McCartney era enfermera. Entonces ahí como que todo me cuadró, ¿sabes? Y se llamaba Mary. Ok. Entonces todo me cuadró porque el mensaje es un mensaje positivo. Ajá. Déjalo fluir, déjalo. Sí, sí. ¿Qué vamos, ¿sabes?, a hacer? La mamá era enfermera, que quisimos también dedicarlo a las enfermeras, policías, a todos los que responden, ¿verdad?, en la primera línea, ¿verdad?, en la primera fila, cuando hay alguna emergencia. Y entonces le digo a Edgar: "Mano, Edgar, vamos a hacer el tema y vamos a invitar a un montón de gente para que cante el arreglo vocal". Sí, vi un montón de gente ahí. Para que se oiga como un coro. Y entonces Contra, nos faltó Chubito para la próxima. Exacto. Hay que llamarlo, rápido. Hay que llamarlo. Él lo graba y te lo envía a los 10 minutos. 10 minutos. Sí, no lo dudo. No, una sola voz, las tres voces. Diablo. No, ponle 15. Exacto. Ponle 15 minutos. Ok, y entonces le digo a Edgar: "Mira, vamos a hacer esto, vamos a llamar a fulano, a sutano, a mengano, a Perecejo". Y entonces Edgar me dice, "Pero eso no se va a escuchar como un coro grande, chico. Lo ideal era grabarlo como lo tenía concebido, un coro grande de 30, 40 personas en un estudio, en un lugar". Y tú sabes, y yo le dije: "Mano, dame break, vamos a ver qué pasa", tú sabes. Y empecé a llamar a la gente. Y la gente se siguió sumando, ¿sabes? Todo el mundo decía: "Dale, voy, envíame el arreglo". Y entonces, pues nada, mientras yo le iba enviando voces a Edgar para que las acomodara, yo iba editando acá, y entonces cuando él me envía todas las voces, pues yo hago la cuestión de la mezcla y le digo: "Mira, a ver si eso te suena un coro". Y ahí le pasó la bola a Edgar. Y Edgar dijo: "No envíes más nada, ya, más nada". Sí. Me pasó como Peter Cetera y la bachata. Oye, pero Quique tiene bueno eso. Quique siempre es de los que empuja y dice: "Mira, no, claro que se puede". Ok, esa es la actitud. Sí. Y entonces, como ya se pudo, yo voy a tratar de poder aquí, de pasar el video que tengo aquí. Cualquier cosa, nos vemos en la coda, es que ustedes dicen. Algo así. Espérate. Voy a pasar el video, señoras y señores. Con ustedes, sonido 3. No, perdón, 3. Sonido 3 y "Let It Be". Por ahí va. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, "Let it be". And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, "Let it be". Let it be.
María. ¡Wow! Espectacular, señoras y señores. Let It Be con Sonido 3. Hicieron un arreglo ahí brutal. No sé si Paul McCartney les ha contestado algo. No, caramba. Ya pronto, estoy seguro. Yo nada. Lo único que sé es que Quique sabe tanto de Paul McCartney. ¿Cómo fue? Espérate. ¿Cómo qué? Ni como culebro de Carlitos Colón. Ay, María. Mira que ahí vamos a ponerle unos mensajes de algunas personas. Mira, excelente, bello. Saludo a tres. Saludos, Orlando. Gracias. Gracias, Orlando. ¿Cómo se consigue en YouTube? Gracias. Está bello, wow. Dile dónde se consigue. Ponen en YouTube Sonido 3, Let It Be, y les va a aparecer el video. Ok. Aquí tenemos a Marta Gómez. Dice, yo tengo el CD de 3. Así que, gracias a todos, que ya lo he tenido aquí, mira para allá, ya llevamos como 40 minutos aquí. Esta charla estuvo interesantísima. No tengo nada que hacer ahora, no tengo para ¿Tú tienes que hacer hoy? Yo voy a salir de aquí. Mira, de verdad que les deseo todo lo mejor, y que prontamente ya podamos nosotros recibir, ir a sitios y recibir el aplauso de gente, que puedan estar junto a las personas, que es lo que a ustedes les gusta hacer. Cantar y estar, que la gente lo aplauda. Ya, y ese aplauso ya pronto nos vamos a abrazar, no se apure. Exactamente, que ya pronto la gente pueda abrazarse y pueda por lo menos qué sé yo, verle la cara completa, no verla los ojos nada más. Sí. Con la mascarilla está fuerte. Así que para alguna contratación futuro o algo, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Hay algún email? Estamos en todas las redes sociales. Nos buscan Sonido 3 en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde quiera, Sonido 3. Y ahí nos consiguen. Nosotros mismos contestamos los mensajes. Ah, pues muy bien. Pues ya lo saben, señoras y señores. Maida, Quique, Edgar, tres talentosísimas personas que se juntan para hacer música y para hacer buena música. Mira, aquí está Orlando. No está bien. Así que nada, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Gracias, de gratis. Gracias a las tres. Gracias. Gracias, Culebro. Chao. Mira, estoy como un loco aquí. Bueno, señoras y señores, ya ustedes lo saben. Hemos seguido aquí haciendo, bembeteando con Culebro todas estas noches. Esperamos poder seguir llevándoles estas entrevistas sabrosas por aquí, por la página de Facebook. Se despide hasta una próxima ocasión, Culebro Mendoza. Próximamente voy a ver si hago un Culebros Q&A's. Preguntas y respuestas para los que quieran saber algo, si es que quieren saber algo de Culebro Mendoza. Así que será hasta una próxima ocasión. Rafael, gracias a ti también por estar presente aquí. Nos vemos. Se despide Culebro Mendoza, como dije. Bye, bye.